Nos encontramos en la estación María Auxiliadora y viene la máquina Salva Escaleras para las personas con movilidad reducida, personas con discapacidad y personas que no pueden movilizarse fácilmente. Claro, ahí está silla de ruedas. Y se va el tren Ansaldo Obrera, no, MB300. ¡Wow! ¡Qué rápido! Acá está la 150 kilos, peso máximo. Esta es la máquina Salva Escaleras. Acá está la señora a usar y aquí también la señora también va a usar. Primero la señora va a subir. Aquí. Este es el uso que se hace a las personas para poder movilizarse aquí en la estación. Ahí, la señora se va a sentar, sujetarse aquí, dice. Y ahí la señora va a subir ahí. En la estación María Auxiliadora de la línea 1. Mientras tanto viene otro tren. El tren número 40. Ah, está paseando ahí. Y aquí viene para la señora luego. Estamos viendo el uso de la máquina Salva Escaleras. Uy, vamos a seguir avanzando porque ahorita vienen más pasajeros y van a... Ahorita vienen todos los pasajeros. Miren. Vamos avanzando, vamos. Ya que acá en la presente estación no cuenta con ascensor, las personas pueden movilizarse a través de estas máquinas. Y viene el tren número 21. Listo, llegó la señora ya. Muy bien, ahí procede el personal de la línea 1, procede a atender. Y nos saluda el tren número 21. Muy bien. Ya señora, nos vemos. Nos vemos, cuídense. Cuídense, chao. Ahora continúa para el segundo pasajero. Llegó el tren Pepsi. Y mientras el tren Pepsi está por este lado, por aquí la persona en silla de ruedas se va a movilizar. Por acá viene el tren Snickers. Aquí se va a colocar en la máquina Salva Escaleras. Y acá está el tren, el 36 y el 37, miren. El tren Skechers, perdón, Skechers y el tren Pepsi. Ahora va a subir la señora, con cuidado, con cuidado. Se va el tren Pepsi. Esta es la máquina Salva Escaleras.
subiremos allá. Los gitanos están marcados ahí en la entrada, ¿no? En el macizo de Chile. La estación María Auxiliadora está ubicada en el cruce de la avenida Miguel Iglesias con la avenida de los Héroes, o de los Héroes, avenida de los Héroes, la avenida Pachacute. El señor sigue bajando, subiendo, y los pasajeros también. Y aquí ya va a llegar. En este caso, una persona que usa silla de ruedas, porque la línea 1 hace lo que es el apoyo a las personas y fomenta la transitabilidad de este tipo de máquinas. Salva escaleras. Muy bien, dice. Y se va la señora con sus familiares rumbo ya a su destino. Se va el tren número 10 en dirección a Villa El Salvador. Esperar, esperar. La gente se toma fotos porque viajar en la línea 1 es inolvidable, y se toman fotos ahí. Hay más, otra señora más. Ahora toca a la otra señora tomarse fotos. Es que viajar en la línea 1 trae bonitos recuerdos. Están tomándose fotos. Ahí está, ahora vamos a esperar el tren. Ahorita viene el tren, son 18:40, 6:40. Recuerda estos números: Cruz Roja 268-8107, Violencia Familiar de Línea 100, Defensa Civil 25-9898, Central Policial 105, Samuel Ambulancia 106, Central de Bomberos 116. Ahora sí se va a tomar las señoras con el tren ahí. Están emocionadas viajando ahí, posando mejor ahí con el tren ahí. Pueden ver, a ver, ahí. Seguidoras y fans del metro están tomándose fotos. Próximo tren ya viene rumbo a Villa El Salvador, la estación Villa El Salvador. Se va. Ya viene. Por favor.
Y se va el tren. Allá viene el tren. El tren número 23. Gracias por tu compañía. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima.